Yo no es, hay que quitar hierro al asunto. Al fin y al cabo no es un proceso tan rompedor. El proceso rompedor en Valencia se inició hace 11 o 12 años, cuando se estableció el modelo concesional. El modelo concesional sí que verdaderamente era un modelo de colaboración público-privada extremadamente avanzado, sobre todo en aquellos tiempos. Pero también hay que recordar que aquellos tiempos, o cuando se puso en marcha, era cuando hay que hacer las cosas, que es en tiempos de paz. Pero lo malo es cuando tienes que hacer cambios estructurales en tiempos de guerra, porque se juntan los elementos coyunturales con los elementos precisamente estructurales. Y la gente confunde una cosa con las otras. Se habla de recortes, ajustes, juntado con cambio de modelo, privatización, tal. Y alguien siempre acaba sacando tajada del río revuelto. No sé por qué, pero esto sucede así. Bien, dentro del contexto, todos sabemos que el sistema sanitario constituye, yo diría que algo más que el estado del bienestar. No es estado del bienestar. La sanidad, hablar ahora mismo de sanidad ya no es hablar de estado del bienestar, sino que es hablar de un pilar fundamental las necesidades básicas del ser humano. Comer, beber y tener salud. De hecho, yo creo que las agrupaciones sociales en parte tuvieron que ver algo por mejorar la salud de la colectividad, de todos los que se agrupaban en sociedad. Y por tanto, yo creo que es más allá. Y por eso también genera lo que genera la salud, porque efectivamente todos queremos bienestar, vamos a ser personas mayores y vamos a necesitar de la dependencia, creemos que la educación es un hecho fundamental del estado del bienestar, pero la salud va innata con nosotros. La salud es extremadamente, y es una palabra, extremadamente sensible a las opiniones y extremadamente sensible y manipulable desde todos los puntos de vista. De hecho, hay quien sostiene que los elementos como la salud no debían de estar, por ejemplo, en el panorama político. No debían de ser materia de cambio político, ni deberían de ser elementos que formen parte de los programas electorales, porque la salud, como digo, es una necesidad básica del ser humano. Y no hay planteamiento, no hay nadie que pueda plantearse que no haya un gobernante de cualquier país democrático encargado de la salud que no quiera la mejor salud para sus ciudadanos. Que no creo que ninguno de los que estén gobernando en salud sean lo suficientemente oligofrénicos como para poder hacer elementos diferenciales que provoquen un empeoramiento de la salud de los ciudadanos a su cargo. Esto no tiene sentido. Bien, es responsabilidad, por tanto, de todos los poderes públicos el conseguir una sanidad pública, además que nosotros en nuestro país, desde el año 86, viene muy bien y muy claramente reflejada en una ley general de sanidad, que es una ley básica, aprobada por todos los españoles, igual que su constitución, y que habla de que tiene que haber una financiación pública y la sanidad tiene que ser universal. Es que me pongo así porque si no, como soy bajito, me debe ser gratuita y en cualquier caso tiene que existir una garantía de calidad. No es nuevo hablar de la crisis económica. Estos son tres diapositivas que he cogido de tres presentaciones mías. La primera en el año 2007, cuando todavía era director de hospital. Todavía no era ni mucho menos pensaba llegar a ser el consejero de sanidad. La segunda era de cuando era secretario autonómico, es decir, cuando estaba realmente de gerente de la Agencia Valenciana de Salud. Pero bueno, en cualquier caso, ya siempre, desde hace, yo por lo menos desde que hago este tipo de presentaciones, he sido invitado a foros sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre las dificultades que entraña el sistema sanitario. La verdad es que no es nuevo. En el año 91 fue cuando se publicó el informe Abril Martorell, y el informe Abril Martorell efectivamente ya decía entonces, estamos hablando del año 91, que el modelo sanitario actual, es el español, era insostenible. En el año 91, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto está tomado estoy seguro que un gran amigo de muchos de los que estamos aquí, Guillén López Casanovas, pero es que a mí me ha encantado siempre esta demostración. Nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario extremadamente universal, además con una cartera de servicios extremadamente amplia en relación con la cartera de servicios europea y además el doble de frecuentado que otros sistemas sanitarios europeos, ¿no? El más universal con la mayor cantidad de servicios y el doble de frecuentado, pues que hace un volumen extremadamente grande que hoy por hoy en España solo se alimenta por la vía de impuestos. Entonces esto hace que llenar todo este cajón, este gran volumen, pues es extremadamente dificultoso y evidentemente las administraciones públicas sabemos que no llegamos. Esto no es mío, esto es de Guillén López Casanova. Es traducido, digamos, a la imagen algo que él ha dicho. Realmente yo creo que es suficientemente demostrativo de la inviabilidad del sistema sanitario público español tal como está diseñado ahora mismo, ¿no?
Además, como he dicho antes, hay un problema que es que tenemos la necesidad de este cambio estructural. Desde el año 91 lo decíamos, lo decían personas que hoy son maestros de los que muchos de los que estamos aquí, que había la necesidad de un cambio estructural, pero ha sucedido además una situación coyuntural. Yo no voy a hablar aquí de economía, ni voy a hablar ni analizar la situación económica que tiene el país, pero sí que viniendo para acá en el tren sí que he visto que hemos superado 500 puntos del diferencial del marco. Bueno, pues esta situación coyuntural, ¿qué hace? La pérdida. Yo diría que lo principal de la situación coyuntural es la pérdida de liquidez de las administraciones públicas. O sea, de verdad, para nosotros lo más grave, y eso lo están viviendo muchos de los que están aquí también, que son proveedores de los sistemas sanitarios, hemos perdido la liquidez. O sea, nosotros es como si fuéramos al banco con nuestra cuenta corriente y fuéramos a sacar nuestro dinero de nuestra nómina y nos dijeron, venga usted la semana que viene porque todavía no tenemos dinero en la caja. Y al fin y al cabo es lo que nos está pasando con las administraciones. Todo esto independientemente de lo que he dicho antes, de la inviabilidad y de la insostenibilidad del sistema sanitario. Entonces, es tremendamente problemático atender a la situación coyuntural con una necesidad del cambio estructural que nos decanta, indefectivamente, a elementos de ajuste y de recorte. Ajuste y recorte. No es lo mismo ajuste que recorte. Iba a poner I-O y no es I-O, es I. Es decir, no es lo mismo ajustar que recortar. No es lo mismo ajustar, mejorar la eficiencia de las cosas, apretarte el cinturón, que cortarte, hacerte una liposucción. No es lo mismo apretarte el cinturón que hacerte una liposucción. Al fin y al cabo yo creo que son cosas diferentes, a pesar de que muchas veces mediáticamente aparecen como el mismo contenido, y no es lo mismo. No es lo mismo ajustar que recortar. O sea, yo no he visto ninguna pancarta que diga no a los ajustes de sanidad. Sí, algunas que pones no a los recortes de sanidad, pero no a los ajustes de sanidad. En cualquier caso, es muy difícil acometer, y por eso lo pongo en letra pequeña, el cambio de modelo cuando uno tiene que estar todo el día atendiendo a lo coyuntural. Y además todo se decanta hacia una pérdida, digamos, del apoyo de la opinión pública a través de los ajustes y recortes que se realizan en sanidad. Esto es extremadamente complicado. O sea, nosotros los que vivimos ahora mismo gobernando nuestras comunidades autónomas, la verdad es que vivimos una situación de esquizofrenia brutal. Una esquizofrenia brutal. Tenemos que estar con dos personalidades, una personalidad que tiene que afrontar el día a día y una personalidad que no debe olvidar que estamos trabajando para la sostenibilidad del sistema y para el futuro. Y esto es extremadamente complicado, porque lo tiene que hacer la misma persona o las mismas personas. Bien, nosotros estamos acostumbrados a vivir así. Nuestra recaudación es la que genera nuestro presupuesto. En la recaudación se añade la emisión de la deuda de las comunidades autónomas, que supone que no podemos elaborar un presupuesto por definición mayor que lo recaudado. Esto por definición. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, yo era director de hospital y estaba al otro lado de la barrera, le pedía a mis autoridades sanitarias que aumentaran el presupuesto. Pero claro, esto no podían hacerlo si no aumentan la recaudación. Las autoridades solo pueden presupuestar lo recaudado. Pero claro, indefectiblemente nos íbamos a esto, a una situación donde el gasto real era superior a lo presupuestado. Y era la generación de la deuda. Evidentemente, todo esto agravado porque en muchas ocasiones o algunas comunidades autónomas, cuando emitían su deuda no se colocaba y por tanto no podía alcanzar en el presupuesto lo que estaba presupuestado, lo que tenía presupuestado no lo puede alcanzar y al mismo tiempo tiene que seguir gastando, con lo cual el resultado es que deuda por arriba y deuda por abajo. Y por tanto tenemos una doble situación de gravedad. Cuando realmente sabemos que lo único que podemos hacer para el futuro es esto. Con lo recaudado, hacer lo que tenemos presupuestado y gastar exactamente lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Solo podemos comprar aquello que tenemos recaudado y que tenemos presupuestado, ¿no? Bien, para esto las administraciones se han armado de valor y yo no voy a hablarles ni de bajar precios, ni de las compras centralizadas, ni la variabilidad, ni la potenciación de medicamentos más baratos, ni de un elemento que se ha quedado un poco al margen, cómo es actuar como la industria, es decir, en los mismos parámetros que la industria, porque esto, todo esto y esto también, que es el posicionamiento estratégico, la concentración de servicios, la rentabilidad de los recursos humanos, la reingeniería de procesos, el control de las transacciones económicas, son aquellas cosas que todos vemos en los múltiples decálogos que todas las administraciones públicas y todas las empresas dedicadas a consultoría nos tienen acostumbrados a decir de vez en cuando qué es lo que todas las administraciones tenemos que hacer para mejorar la eficiencia de nuestras organizaciones. Unos emiten un decálogo, otros emiten otro decálogo, todos emitimos decálogos y al fin y al cabo los decálogos al fin y al cabo acaban hablando de elementos de mejora de la eficiencia y mejora del control de los precios. Esto es así.
Yo creo que hay que, solo decirles que el posicionamiento estratégico hasta ahora de la sanidad y uno de los motivos también de la inviabilidad del sistema que no es suficiente es cómo hemos desarrollado una sanidad más fijada en las estructuras y en la diferenciación. Hemos conseguido dotar de tecnologías punta a toda nuestra organización, capaz de, en cualquier punto de nuestra organización, atender a cualquier necesidad, por mínima que sea, de cualquier ciudadano, en un modelo extremadamente diferenciado de hospital por hospital. Aquí he visto algún director de hospital, saben que todos tratamos de que nuestros hospitales tengan la mejor tecnología y tengan la mayor diferenciación y el mayor número de especialidades, pero nadie trata de conseguir un modelo de eficiencia y guiado en procesos, que realmente es hacia donde tendríamos que ir, tendría que ir nuestra organización. Si hubiéramos empezado por aquí, a lo mejor no estaríamos donde estamos. Pero bueno, sí que esto es más complicado. Nosotros tenemos nuestros decálogos y nuestras medidas que hemos puesto en marcha dentro de la Comunidad Valenciana para mejorar la eficiencia, que son todas las que vienen de los decálogos correspondientes que hemos dicho de mejora de la eficiencia. No voy a decir nada nuevo en este sentido, pero creo que esta diapositiva es probablemente la más demostrativa de toda la presentación. No tenemos suficiente, el muro lo tenemos ahí, y en cualquier caso solo podemos hacer una cosa, que es saltar el muro, atrevernos a coger el toro por los cuernos, porque realmente con lo que tenemos y con lo que hacemos no llegamos a conseguir una sanidad sostenible. Y esto es así, nos pongamos como nos pongamos. La ley del año 97 del 5 de abril habilita nuevas fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En esto nos hemos basado para hacer todos los cambios de modelo que ha habido en el Estado español en relación con la colaboración público-privada. Solo existen dos límites, que es mantener el servicio público asistencial y mantener la naturaleza pública y la responsabilidad última de la protección del servicio sanitario. O sea, nosotros tenemos que ser siempre la administración garante financiador y al mismo tiempo garante de la prestación sanitaria. Al fin y al cabo es algo que separa los aspectos de financiación de los aspectos de provisión. Y los que nos dedicamos a gestión tantas veces hemos reclamado en nuestros sistemas sanitarios de diferenciación de un aspecto con relación al otro. Yo creo que hablar de la colaboración pública o privada, yo sé que todos tenemos problemas en el siglo XXI, como los teníamos en el siglo XX y probablemente los tuvieron en el siglo XIX, con los avances sociales, pero sí que es verdad que todavía en el siglo XXI hablar de dudar de la colaboración pública o privada como elemento primordial para el funcionamiento de las organizaciones es simplemente, y lo digo muy claramente, actuar con doble moral. Es simplemente actuar con doble moral. Y esto es evidentemente una de las debilidades que tiene el ser humano, que es capaz de, para sí mismo, decir unas cosas y para los demás decir otras, ¿no? Al fin y al cabo, la sostenibilidad es una necesidad. La existencia de aseguramiento actual en modelos como, por ejemplo, MUFACE, ya existe. Más de 5 millones de personas, y además precisamente el régimen funcionarial, son los que tienen un aseguramiento privado. Y en principio, pues no sé exactamente el número ahora mismo, pero una gran parte de los españoles. Por otra parte, existen prestaciones complementarias en todos los sistemas de salud, independientemente del color político, independientemente de cualquier otro tipo de consideración. Existen modelos de gestión diferentes al nuestro en toda Europa, que llevan funcionando muchísimo tiempo. Y normalmente existe ya directamente, y ahora lo vamos a hablar de ello, una transferencia del orden de 2.500 millones de euros en mi administración, en la sanitaria valenciana, donde la administración decanta ese dinero directamente a un particular. A un particular me refiero a una empresa donde tiene una relación grandes empresas en determinados momentos, como puede ser la industria farmacéutica o como pueden ser las grandes empresas de tecnología. Medianas empresas, que son suministradoras de productos a nivel intermedio, y pequeñas empresas, como pueden ser las oficinas de farmacia o las ortopedias, que no dejan de ser empresas pequeñas, pero empresas. Al fin y al cabo está decir que nosotros no tenemos colaboración público-privada ahora mismo en el sistema público de gestión directa es como decir, realmente me pongo una venda en los ojos, y lo único que no estoy dispuesto es a que la gestión sea privada, porque todo lo demás ya lo estoy haciendo en relación público-privada. En cualquier caso, afortunadamente, las posiciones dogmáticas y de valoración pragmática se van suavizando, aunque esto también es un aforismo que en los últimos tiempos yo no sé si debo de borrarlo en mis próximas diapositivas, porque yo tengo la sensación de que la sociedad está volviendo a ser dogmática y volviendo a anatema, a las consideraciones que parten de una base inamovible, independientemente del contenido del razonamiento, ¿no? Yo creo que esto también tiene que cambiar. Nuestra comunidad en este momento es una comunidad donde el 80% de nuestra comunidad recibe una gestión directa y el 20%, es decir, un dinero de sistema administrativo. De
Bien. Bueno, pues nosotros en el nuevo modelo que vamos a establecer tenemos un modelo de concesión administrativa de colaboración público-privada y lo que vamos a hacer es actuar sobre lo que tenemos ahora mismo en gestión directa. Este es el mapa, por decirlo así, de la población valenciana en este momento como está. Vamos a ver, consideramos que el gasto sanitario se compone de los gastos relativos a personal, de los gastos corrientes, de la farmacia y ortopedia, y de las inversiones más otras, que otros elementos claramente transversales de la sanidad que no se contemplan en este momento. En cualquier caso, el gasto corriente, el famoso capítulo de las empresas y la administración, se basa en un modelo completamente inflacionario, donde el incremento del consumo de los elementos produce un incremento de la facturación y un beneficio de las empresas. No estoy diciendo nada que sea nuevo en este sentido. Esto, evidentemente, produce un incremento del gasto sanitario, que es precisamente el objetivo contrario al que persigue la Administración, porque lo que persigue la Administración es un control del gasto sanitario. Nosotros pretendemos que simplemente se invierta esta ecuación y se permita que el modelo del operador externo tenga los mismos fines de contención del gasto que la propia Administración. Para ello es, si el operador externo lucha por la contención del consumo para conseguir una misma facturación, se obtiene, entonces la empresa obtendrá un mayor beneficio empresarial. Y el mayor beneficio empresarial coincidirá con la contención del gasto sanitario. Es así de sencillo. Es invertir, digamos, la ecuación en este momento de relación entre la industria o la industria mayor o mediana o pequeña empresa contra la administración. Para eso se utiliza el operador externo a través de una vía cápita. Si nos fijamos en el modelo concesional, que para nosotros ha sido no un banco de pruebas, porque realmente 1 millón de habitantes, más de 10 años trabajando con este modelo, significa algo que ya está demostrado, que no hay que demostrar nada, pues este modelo nos dice que probablemente la clave del éxito de este modelo está en que la empresa concesionaria mejora sus resultados económicos promocionando la salud, mejorando la calidad asistencial, mejorando la accesibilidad al sistema sanitario y mejorando la eficiencia. Que si nos damos cuenta, son los objetivos que tiene la Administración Sanitaria. Vale, así mejor. Que son los objetivos que precisamente tiene la Administración Sanitaria. Entonces, si coinciden los objetivos de la empresa con los objetivos de la propia Administración Sanitaria, estamos hablando de una convergencia, ahora sí, de colaboración público-privada para lograr los mismos objetivos. Esto funciona en la Comunidad Valenciana y funciona bien. Se puede ganar. Se puede ganar las dos partes, la Administración y la empresa. En este caso, en este segundo modelo, la empresa concesionaria mejorará sus resultados económicos si mejora la eficiencia y, por tanto, cumplirá con los objetivos de la Agencia Valenciana de Salud, que, como sabemos, son mejorar la eficiencia y todos los demás. ¿Ah? Bien, pero en este caso, el nuevo modelo lo que tratará es de gestionar la mejoría de la eficiencia. Bien, para ello pretendemos coger los elementos logísticos de la relación de la Administración con la cartera suplementaria de servicios que antes he definido y la actividad sanitaria externalizada actualmente, que es actual, y que es complementaria, como por ejemplo en nuestra comunidad las resonancias magnéticas o la hemodiálisis. Bien, si establecemos en cada lote por departamento sanitario los aspectos logísticos, el gasto que estamos realizando en este momento en los aspectos logísticos, el gasto de la actividad sanitaria externalizada y el gasto per cápita de toda la comunidad de la cartera suplementaria que correspondería principalmente a la farmacia, ortopedia, transporte sanitario y oxigenoterapia, estaríamos hablando de una valoración per cápita. Cada departamento, por tanto, tendría una cantidad de habitantes y un gasto en este sentido diferente, también un gasto diferente dependiendo de los aspectos logísticos. Evidentemente, los aspectos logísticos de la FE no son iguales que los del Hospital de Requena, y al mismo tiempo la actividad sanitaria externalizada. No es lo mismo un hospital que tenga una actividad sanitaria externalizada en gran medida complementaria a la actividad que desarrolla el propio centro que otro que es autosuficiente y que no tiene externalizada esta función. Procedemos a la licitación y de esta forma se administra. Actualmente nosotros, de nuestros equipos directivos, depende los aspectos logísticos de los hospitales, están puestos algunos de ellos, la parte sanitaria, lo que llamamos el core de nuestra organización, el hospital y la atención primaria, que como saben ustedes en la Comunidad Valenciana tenemos una gerencia única, y también lo que llamamos la cartera suplementaria de la cartera de servicios, y que hemos puesto en este caso aquí. Nuestra intención es esta, que el operador externo controle el funcionamiento de todo lo que ya está externalizado y la gestión directa controle los objetivos desde el punto de vista asistencial y trabajen de una forma coordinada.
Esta coordinación se obtiene fácilmente por una razón, porque los objetivos del operador externo y de la dirección pública son los mismos. Si fueran diferentes sería muy difícil esta relación. Pero en este momento tenemos la misma capacidad de intentar los mismos recursos, los dos trabajamos por lo mismo, esta parte trabaja para lo mismo que esto, que es mejorar la eficiencia, y esta parte trabaja para lo mismo que esto, que es mejorar la calidad. Y por aquí encima está siempre la Consellería de Sanidad controlando que esto se pueda llevar a cabo. ¿Bien? Bien, el modelo es un modelo por el cual la Consejería de Sanidad paga al operador privado la cápita de los servicios suplementarios con un coeficiente de transferencia, que es el beneficio de la Administración, el precio diferenciado por los departamentos de salud de los elementos que son diferenciales de cada departamento de salud con un coeficiente de transferencia, en este caso diferente porque probablemente la capacidad de mejora de la eficiencia es menor, y el operador privado, a través de la utilización de los recursos propios de la Administración para realizar su propio negocio, establece un canon anual que debe revertir en la Consellería de Sanidad. Dicen, al fin y al cabo, es así. El gasto actual externalizado, sabemos que podemos llegar al coste eficiente teniendo un coeficiente de transferencia, un canon de transferencia y un beneficio empresarial. Estamos convencidos que podemos ganar todos, porque tenemos todavía en algunos aspectos del funcionamiento y de la eficiencia de nuestro sistema público elementos donde puede mejorar muchísimo la eficiencia, sobre todo si fuéramos capaces en la administración pública, y con este modelo somos capaces, de utilizar modelos empresariales. Nuestro modelo mantiene el mapa sanitario, mantiene la planificación de la Agencia Valenciana de Salud en los términos actuales, se mantiene los acuerdos de gestión actuales y, por tanto, cuáles son los objetivos a cumplir dentro de la organización para el personal de la Agencia Valenciana de Salud, mantiene la propiedad de todos los inmuebles y, por tanto, no genera una deuda secundaria de este modelo, y los equipos directivos son equipos mixtos que garantizan el control de una parte de la calidad y de otra parte de la eficiencia del sistema. El nuevo modelo permite que los profesionales, independientemente de que no pertenezcan a la, no se transfieran en el modelo actual, sí que permite que el operador utilice todos los modelos de eficiencia empresarial para obtener sus logros, al mismo tiempo que puede transmitir al personal de la Agencia Valenciana elementos de incentivación a través de la propia evaluación del desempeño, de la productividad variable y de cumplimiento de los acuerdos de gestión y de participación en la eficiencia. Se ha diseñado un modelo por el cual la empresa puede, de algún modo, incentivar al profesional que participe del beneficio de conseguir unos modelos de eficiencia. El personal propio pueda ser incentivado por la empresa que forma parte, a partir de ahora, de la dirección mixta. El nuevo modelo preserva, por tanto, la dependencia orgánica de la Agencia Valenciana de Salud de todo el personal. Orgánica, funcional, en unos casos será a cargo del concesionario y en otros casos será a cargo de la Administración Pública. Preserva todo lo relativo a la investigación y, por supuesto, la actividad docente. Luego no cambia el panorama. No es el modelo Alcira. No es el modelo Alcira. Aquí tengo algunas de las diferencias que suponen con el modelo Alcira, pero yo creo que lo más importante es esto. Y es que la cápita en el modelo Alcira se compone de la asistencia sanitaria, las inversiones y la logística, y en este caso podríamos llamar, como en la comida italiana, que es el pasto y el antipasto, ¿no? Pues aquí podríamos llamar del anticápita, porque la anticápita es la cartera suplementaria del Servicio Nacional de Salud más los aspectos logísticos que rodean a la actividad sanitaria. Al fin y al cabo, si nos damos cuenta, esto es lo que ya en un 85%, por lo menos en nuestra Agencia Valenciana de Salud, está externalizado. Luego, no estamos procediendo a ningún tipo de privatización, sino simplemente lo que estamos es ordenando nuestros recursos dentro del sistema sanitario. Si no tuviéramos mala prensa, seguramente esto sería admitido de una forma mucho más suave de lo que lo está siendo. Pero bueno, ¿cómo va a influir este modelo de gestión? Pues va a influir en los ciudadanos porque seguirán sin pagar nada. Seguirán teniendo los mismos profesionales sanitarios, seguirán teniendo los mismos centros de salud y hospitales, seguirán teniendo las mismas prestaciones sanitarias y tendrán los mismos derechos y deberes como paciente. Al fin y al cabo, tendrán garantizada la calidad y tendrán garantizada la gratuidad del sistema, además de la sostenibilidad. Los profesionales siguen perteneciendo orgánicamente a la Agencia Valenciana de Salud, siguen siendo personal estatutario funcionario, a no ser que voluntariamente quieran dejar de serlo, evidentemente. No perderán ninguno de los derechos laborales, se regirá por la misma normativa vigente, horario y calendario laboral, tendrán los mismos representantes sindicales y tendrán la capacidad de aumentar sus retribuciones en función de la evaluación del desempeño y la consecución de objetivos dentro de la nueva organización. Nuestros socios, los empresarios que trabajan ya en este momento, tienen posibilidades de cooperación con un gobierno local en un sector estratégico que yo creo que es emergente
y que puede ayudar a dinamizar la economía. Tiene un contrato a largo plazo, por tanto es un negocio que yo diría locomotora, no es un negocio AVE, es un negocio locomotora. Ingresos garantizados por la cápita en un enfoque que es bastante previsible, puede desarrollar su propio know-how en el ámbito sanitario público y tiene posibilidades de negocio complementario y sinergia desde el momento que se introduce dentro de la relación de empresa con empresa. Yo creo que ahí hay posibilidades de asociación posterior verdaderamente interesantes entre los operadores actuales y la nueva empresa operadora. En este sentido, la Consellería de Sanidad también consigue transferir parte de los riesgos financieros mediante el pago capitativo. Yo creo que es un elemento importante. Garantiza la adecuación del gasto real al presupuesto sanitario. En este modelo no hay deuda posible. La colaboración con expertos en gestión empresarial nos facilita sobre todo el desarrollo empresarial de la Administración Pública. Tiene asegurado un canon y, por tanto, un ingreso garantizado. Ganan agilidad y flexibilidad y conserva el core de la sanidad en la asistencia sanitaria, la capacidad de gestión de los recursos humanos y los bienes inmuebles. En cualquier caso, se garantiza la sostenibilidad. El modelo es un modelo de diálogo competitivo, un modelo de diálogo competitivo en el que ya estamos inmersos, estamos en esta fase, estamos preparando en este momento cuál va a ser las características para que las empresas puedan participar del diálogo competitivo. Cuando se participe el diálogo competitivo, avisaremos qué empresas han sido rechazadas y por qué. Y a partir de ahí empezará el diálogo competitivo con las empresas que quieran participar de cualquiera de los lotes que se establezca. Gracias por su atención.